¿Qué onda? Soy Sigil y seguimos aquí jugando un juego viejito. Bueno, no es tan viejo, lo que pasa es que fue... ¿cómo ponerlo? Hacer un remake de ese juego del... hace como... no, pues bastante tiempo. De hecho, me gusta más la versión antigua, pero la versión antigua no está en español, así es que es solo un poco más... ¿cómo ponerle? Vamos a ponerle Flash, porque es el... Flash. Sí, está bien Flash. Decía, este juego me gusta bastante, es un nombre chulo. Soy Flash Gordon. Lo que me gusta de esta versión, como decía, porque me gustaba la antigua, es que tiene colores muy... muy pastel. De Tintin. Muy como muy de niño, así muy... no sé. El otro era más sombrío. O sea, los personajes se miraban más oscuros. Tanto en las tonalidades de color como en el concepto. O sea, se miraban así como que más rudos. Más monstruos. Ya que se miraba más como... como aniñado. Como Teen Titans Go. Así. Ahora sí, ya vamos a podernos mover. Déjame pasar, pues. ¡Hola! No puedo recordar mi pasado. ¡Sí! Aparecimos un día así de la nada aquí, sin noción de quiénes éramos ni nada, simplemente que se han dado cuenta que nos entrenaron y que somos buenos para... pues para la espada. No sé qué pasa en el partido. En el partido, vámonos. Capítulo 1, la invasión del Runefaust. El Runefaust Guardiana. Sí, se llama así, ¿no? Guardiana. Y pues... clérigo. No tengo idea de con qué soñó el viejito. Soñé con la primera vez que te conocí. ¿Lowey? Un aprendiz de por aquí te encontró en la playa. O sea, ya tenemos un año aquí que llegamos y... y nada. Ahora nos va a decir cómo... cómo guardar la partida y cómo... sí. Vamos a guardar los progresos. Ok. ¿Vas a continuar? Sí, voy a continuar mi viaje. Ok. ¿Tú qué tienes que decir? Quiero que el señor Varius me enseñe a manejar la espada. Me gustaría, pero estoy tan ocupado vigilando la iglesia que no tengo tiempo. ¿Cómo te envidio, Flash?
Ah, pues así soy yo, muy veloz, mira, wow, wow, wow. El castigo guardián está más adelante. Es pequeño, pero tiene una gran historia. Muy bien. Vamos a ir para allá. Oh, aquí abajo había algo sobre... Ajajaja. Hola. La próxima vez no me saldré con la mía. Hola, perro. Wow, wow, wow. No me esperaba más de ti, perro. Cobarde. No, no he visto nada, de verdad, perdóname. Oh, creí que eran los goblins. O sea que hay goblins por ahí, hay monstruos y bestias y... Hola. Gort, ¿qué tal, jovencito? ¿Quieres oír mi historia? Véngase. Tú eres Flash, ¿no? Dicen que eres un buen espadachín. Por eso los caballeros del castillo no te quieren ver. Va, no te preocupes. Todo lo que se preocupan son sus propias carreras. Gracias. ¿Tú qué vendes? Quejas constantes. No te agüites, él es buena onda. Vamos al castillo. Hola. Hola, ¿qué hace? ¿Cuidando el castillo o qué hace? May, no me hables, estoy ocupada. Ok. Ministro, he servido al rey desde que era muchacho. Y ahora él no quiere ya decirme nada. Es muy triste. He escuchado rumores de que está molesto por algo. ¿Sabes de qué va? No, no sé. Yo también lo pensaba. Quizás la puerta de los antiguos. Pero, no, no importa. Ese viejito sabe más de lo que dice. Perdón, ¿qué tipo de tesoro? Soy el solo el ministro guardián lo sabe. Oye, déjame... Ok, no podemos entrar aquí. Me gusta... Antes con... Ah, ok, ya llegué. Yo los convocaros, vato. Ok, pero antes de hablar con ella vamos a revisar todas las casitas. Hola. Es el castillo de guardiana, no puedes merodear por aquí. Hola. La vista desde esta torre es fantástica, puedes ver a kilómetros a lo lejos. La base de la torre, pues... No sé nada acerca de una habitación de la... Oh, mira, aquí hay una habitación. Hola, viejita. ¿Te interesa esa habitación? No hay por qué ocultarlo, todos les hace igual. No tengo ni idea del tema. Ok. Y aquí hay muchas cosas sin sentido. Ok, pero vamos a lo que es la historia en general. Hola, 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 háblame. En este campo de entrenamiento de caballeros, yo no me acercaría demasiado. Qué mala onda son conmigo. Ah, Flash, ven, tengo algo que decirte. Hay una obra de maldad sobre la puerta de los antiguos, al este del castillo. Por suerte, Nova, nuestro mejor estratega, fue capaz de detectarla a tiempo. Las puertas están selladas, las reliquias de los dioses. Oh. Pero si envió caballeros, el pueblo se preocupará sin necesidad. ¿Y qué? ¿Ya? Hola. La cámara de Henry, pero la princesa está en Manarina. Manarina, sí. No, no. No conozco Manarina. La rabia también te debe dártela, ¿no? ¿No? Qué encantador, ni siquiera te la había mencionado aún. Sí. Tao. Oh, mira Tao. No dice Tao. Tao es chida. La puerta de los antiguos ha existido desde la edad de los dioses. Más allá de la puerta sellada están los legados de los dioses. Sí, tienen el deber de proteger el legado. Hola. ¿Tú quién eres, gordito? Yo nunca me fijaré de una persona como tú sin parentesco conocido. Ok. Necesitamos que dirijas a la fuerza a la puerta de los antiguos. Me duele pedirte esto, pero... Estoy de acuerdo con varios. Quiere que vayas a la puerta. Todo lo que sé de ti es lo que varios me ha contado. Pero confío en ti. Puedo ver en tus ojos que has nacido para luchar. Siento que puedo confiar en ti.
Pues bueno, nunca digas que no a ninguna aventura. Así es, somos los más buenos del mundo. La verdad no lo hago por el pueblo, lo hago por tener aventuras y pelear. Así que ahora vamos a los Hellquakes, a las bases, al cuartel general. Vamos al cuartel general. Hola. Ken, mi nombre es Ken, soy un caballero, pero todavía me estoy formando. Yo creo que eres el mejor, Flash, no se lo digas a Mai, ¿ok? Tao, es la doncella, la criada que se convirtió en maga, de la que hace rato estaba quejando la tipa. Me queda mucho por aprender, pero me esforzaré. Y es Hans, el arquero. Que supongo que iré. Ese es el apático. Yo soy Luke, el ojos sensuales de Brook. Me uní como caballeros para ser como el legendario Gort. Soy de los más duros, envíeme en la primera línea. Todos se han unido a la Shining Force. Muy bien. Flash, es un placer. No estoy acostumbrado a ese tipo de trabajo, pero lo intentaré. ¿Lowey? Oh, sí, vamos a la puerta de los antiguos. Ok, Lowey, Kaine. Y él es nuestro sanador. Y él es Nova. Ah, no, pues wow. Vamos a hablar con Ken. Si quieres te cuento la historia de mi vida. Mi padre era un caballero del castillo, como el de Mei. Su nombre era Thomas, pero murió cuando yo era muy pequeño. Mientras esté aquí no hay nada que temer. Estaré en la primera línea mientras me necesites. Sabes que soy de la Liga de Guerreros de Guardiana, ¿no? Es curioso, se llama la Liga de Guerreros, pero yo soy el único. Te contaré por qué. ¿Por qué? He conseguido la carta de Luke. Te doy esto si la quieres. Ahora la carta de Ken. Hola. ¿Tú también vas a dar una carta? Ok, aquí ya no hay nada. Hans, ¿tú me vas a dar una carta también? Sí. Ok, esta versión fue para el Game Boy. Mientras me quede una gota de aliento, seguiré luchando. Si quieres, te hablo de mí. Porque mi sema es una larga historia. Sí, yo sé que eras una sirviente del castillo. ¿Y por ahí? Mis padres y yo vivíamos felices en paz hasta que apareció aquel monstruo. ¿Cuál monstruo, pequeña? ¿Tú me vas a dar una tarjeta? No. Esta versión del Game Boy Advance, originalmente no sé para qué versión salió. Yo lo jugaba en el... Supongo que para Super Nintendo. Yo lo jugaba en el... Yo lo jugaba en el NES. En el Sega. Tenemos hierba medicinal, pero... ¿Cuál sea? Yo lo jugaba para el Sega, pero jugué el 2. Así es que no sé para cuándo se haya jugado ese. ¡Oh, mira! Sí, estoy seguro. De hecho, la primera versión no era tan fácil. Aquí como que te dejan guardar y hacer muchas cosas que antes no se podía. Supongo que puede contarse como mejora. Pero la verdad es que yo lo veo como... Por ejemplo, de hecho cambiaron la historia, así no era. Esta parte no estaba aquí. No soy nada sospechoso. ¿Qué pedo con ese güey? La verdad es que es un buen juego, pero como les digo, lo cambiaron un poco. Y no me gusta del todo, pero
las partes importantes de la historia se mantienen, así que creo que eso es bueno. Así que ese güey solo quiere que tengamos unas cartas y ya. Pero por mientras vamos a seguir. Empezar a luchar. Vamos a empezar a luchar. Empezamos una lucha rápida. Vamos a ver qué tal lo hacemos. Debemos buscar la llave. Claro que sí, buscar la llave. Y después bailar rápido. Son como. ¡Wow! ¡Terremoto! ¿Qué fue ese temblor? La puerta se ha derrumbado. Da igual. Eliminar a esos. Ok. Pues este juego está muy, muy sencillo. Es por turnos. Y pues atacas y defiendes. Ahí te va, puto. Y ya está. No sé qué explicar, la verdad. Pero usualmente, si me matan a... Si me matan a Flash, que es el personaje principal, se acaba automáticamente el juego. Pero si me matan a todos y él sobrevive, Flash, si Flash sobrevive, sigue el juego. Toma, perrillo. Así que usualmente lo que hago es aumentar con todo a Flash. Sé que realmente se llama Max. Lo que hago es ponerle todo, hacerlo muy fuerte para que más adelante ya no se pueda, ya no tener que preocuparme. Él es nuestro curador, vamos a dejarlo aquí. Aunque este es el personaje más débil, por así decirlo, aguanta bastantes ataques. No, güey, no me quería quedar ahí. Esto va a ser difícil porque esta estrategia no es muy paciente, que digamos. Así que vamos a por acá. Voy a poner aquí como carnada para que todos vengan hacia mí. Voy a quemar a este de arriba. Porque es un elfo, es un enano oscuro. Usualmente el fuego casi siempre quita 8. A no ser que tenga una... Aquí puedo atacar. A no ser que tenga un... ¿Cómo llamarlo? Una debilidad. O sea... Hay debilidades y afinidades, por ejemplo, hay gente que es más débil al fuego y otra gente que es más débil al hielo y al trueno. Creo que son los tres tipos de magia. Está también la magia de luz y la magia oscura. La magia oscura y pues nada, esto es en cuanto a magia. Ya en cuanto a ataques como las flechas y... Las flechas, el hacha y espadas. Por ejemplo, Luke tiene mucha defensa y bastante ataque, pero tiene poca vida. Flash es un personaje balanceado. ¡Oh, mira! ¡Contraatacó! También tiene la oportunidad de hacer ataques especiales, críticos, esquivar y atacar dos veces. Y como vemos aquí, el contraataque. Que creo que en el anterior juego no estaba, nunca me tocó verlo. Pero ahora aquí sí. Mira, también está el esquivo con su rapidez. No, van a matar a Luigi. Ok, resistió. Muy bien, vamos resistiendo.
Te voy a matar a ti, pequeño bebé. ¡Uah! Voy a matarlo. Sí, todavía tengo... Le voy a quitar 8. Como siempre, al menos que sea un crítico. Aquí. Aquí para atacar al goblin. O al caballero. Vamos a atacar al caballero. En esta misión, si atacamos al caballero y se muere, acabamos el... Acabamos la batalla. Como mi personaje más fuerte, voy a atacar al que tiene más. También ganas experiencia y subes de nivel. Y cada nivel, ¿la ves? Ahora Luke es el nivel 2. Ha aumentado la vida máxima nada más. A veces aumentas ataque, a veces aumentas defensa. Y lo importante aquí al principio es entrenar mucho, o sea, conseguir varios niveles para tus personajes, para que más adelante no se encuentren con tanta desventaja. Aquí es fácil, o sea, ni siquiera vas. Este sabemos que el... vamos a dejarlo aquí porque yo quiero matarlo para que suba de nivel. Como Flash es el nuestro rey en nuestro juego de ajedrez, todos van a querer atacarlo. Entonces es una manera de velocidad y ataque y resistencia a la magia. Todos van a querer atacarlo, entonces una manera de salvarnos es protegiéndolo. Ustedes dirán, oye, ¿por qué no los estás matando? Bueno, porque no lo quiero matar. Max tiene una técnica que se llama escape, que la podemos utilizar. Y ya, nos permite salir de la batalla. ¿Por qué lo dice? Porque aquí está un... Puede que nos sorprenda, pero soy un clérigo. Así que él nos puede ayudar a grabar. Vamos a grabar. Ya están grabados. Y queremos continuar nuestro viaje. También pues, él nos ayuda a revivir. A revivir personas. Entonces cuando se nos muere, revivir. Pero más que nada, venimos aquí por este Kong. Es un monje viajero. Me he estado esperando. Entonces vemos que él nos quiere, se quiere unir con nosotros porque el destino lo ha traído. Así que se decide unir a la fuerza. Este es un monje guerrero, así es que es mitad monje, mitad guerrero. Así que nos va a servir bien en combate. Más que Lowey, en mi punto de vista. Así que espero les haya gustado, espero que se haya llamado la atención este juego. El cual vamos a jugar la partida porque es muy buena y tiene una historia... pues... que te engancha. Por ahora lo vamos a dejar aquí y espero les haya gustado. Recuerden que like, comentar y... nos vemos en la próxima. Así que... al ratos.